Disculpen, con permiso. Hola, ¿ya empezó? No, mira, ahí vienen los trailers. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. Kinda lonesome back here. Little help here. Oh. Excuse me. Woo! Dopinder. Pool. Dead. Why the fancy red suit, Mr. Pool? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise. This is a different kind of superhero story. To tell it right, we gotta take you back before I squeeze this ass into spandex. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta es la crítica a Deadpool. El ser un personaje muy carismático, polémico y divertido ha causado mucha expectativa para esta película. Así que vamos a comenzar. Para que una película de superhéroes funcione, necesitamos un buen héroe. Y esta película lo tiene. Ryan Reynolds en el papel de Deadpool es perfecto. Así como Robert Downey Jr. nació para ser Iron Man, aquí tenemos a Deadpool en persona. Se nota el interés y la vocación por el personaje. Y las botas que tuvo que lamer para conseguir su propia película. Parece que por primera vez tenemos a un héroe directamente extraído de la historieta y puesto en la pantalla. Pues en verdad tenemos a Deadpool aquí, con todo su humor negro, sarcasmo, carisma y sus obscenidades. Un personaje más que correcto para narrar esta historia. Pero claro, no todos son groserías, pues en parte esta también es una historia de amor. Pues la relación que hay entre Wade Wilson y su novia es muy buena. Pues en verdad parece una pareja real y no una forzada como hemos visto en otras películas. Los personajes secundarios como Colossus o Megasonic Teenage Warfare están excelentes, mostrándonos este otro lado de la moneda. Y regalando momentos muy divertidos. Pues a pesar de tener acción, esta es una fantástica comedia. El humor, las bromas y los rompimientos de cuarta pared no se sienten fuera de lugar. De hecho, nos brindan un respiro al género mostrándonos una forma de llevarlo a cabo. Un resultado sorprendente. Iniciando la película tenemos estos únicos créditos iniciales que le dan un estilo. Esos son de los mejores que he visto. La acción en esta película está bien coreografiada. Y es divertido. Tal vez eso luego nos vuelva sádicos. Sin duda, la mejor experiencia se vive a través de unos ojos geeks. Porque tal vez atrapes uno que otro, pero si los entiendes todos, estarás flipando en colores. El soundtrack en esta película tiene un gran papel. Pues este contiene varias canciones reconocidas, con géneros como hip hop, rap, pop, entre otras, que te emocionarán o te harán soltar una carcajada. Y también tenemos este tema compuesto por Junkie XL, el mismo compositor de Mad Max Fury Road, poniéndonos esta energética y emocionante música de fondo. Esta película contiene varios clichés y se burla de ellos, pero eso no le quita el hecho de que son clichés. Por ejemplo, el villano. Este villano hecho en molde que es malo malísimo. Debo admitirlo, a principios de la película estaba bien desarrollado, pero después se olvidaron de eso. Los efectos especiales están bien para una película de bajo presupuesto. Pero hay veces que en verdad sabes que estás viendo CGI. El final, comparado con el resto de la película, es terrible. Ahí pudieron haber aprovechado para burlarse de esos típicos clichés de final feliz, pero no lo hicieron. Pero hay algo que lo compensa. Se llama escena post-crédito. ¿Qué hacemos aquí? Algún intento barato de rompimiento de la cuarta pared o algo parecido. Oh, qué mediocre. Sin duda, el error más marcado que más se notó fue la diferencia de ritmo con las escenas de Deadpool y Wade Wilson. Pues a pesar de que están bien hechas, son lentas y no tan atractivas. Tratan de ser serias, pero después de que ya hemos visto personas degolladas y chistes sobre X-Men, no lo logran. Para hacer esta una ópera prima está muy bien. No reinventa el género, ni tampoco es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos como están diciendo muchos, pero está muy bien. La calificación es 7.7, una historia cliché pero muy divertida.
Pero qué mierda. Si Deadpool merece un 100 sobre 100, no sabes nada de cine, puto niño rata, te daré dislike. Tengo mejores cosas que hacer. Whatever they did to me made me totally indestructible and completely no unfuckable. You look like the inside of other people's assholes. I didn't ask to be super, and I'm no hero. But when you find out your worst enemy is after your best girl, the time has come to be a fucking superhero. Right up Main Street. Hear the music. X go deliver to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X go deliver to you. We can't allow this, Deadpool. I don't have time for your X-Men bullshit, Colossus. Besides, nobody's getting hurt. Primeramente, gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Y gracias a mi amigo, el crítico Loquendo, por ayudarnos con la voz de Loquendo. Gracias por dejarme participar en el video, se agradece mucho. También los invito a pasar a mi canal, en donde subo críticas de películas cada domingo. Empezamos bien el año con este género de superhéroes, pero no se pongan tan contentos, porque viene Batman v Superman, y al parecer no será lo que prometía. Así que... un saludo a Dui y ya saben, vayan a Team Toys. Acaba de salir un nuevo set de Deadpool. No estoy completamente seguro si lo tendrán o ya lo tienen, no sé. Pero vayan a ver si lo pueden conseguir. Así que, pues, denle like, comenten, suscríbanse y adiós. Time to make the chimmy fucking changas. Have you seen this man? I never say this, but don't swallow. Shit. Did I leave the stove on? Let's go, give it to you. Yeah, you're way too much dude for me. That's why I brought him. I mean, that's why I brought her? Oh, no, finish your tweet. It's not, that's fine. Just give us a second. Go get her, Tiger. Oh, I so pity the dude who pressures her into prom sex. Que ahora todo debe llevar escena post-credit.